¿Qué tal, chiquillos? Se están conectando, estaba fijando un comentario. Porque todos los que estén participando hoy día, acuérdense que están participando por su cuerda falque, ¿ah? ¿Cómo están, chiquillos? Lo estoy leyendo, ¿ah? Hoy día me tienen a Hermes Jamonal, Fernando Isaguirre, saludos, partner. Perrito soviético oficial, ¿cómo está, panercillo? Siempre me ha gustado el nombre, está bueno. Hoy día vamos a tener a Hermes Jamonal, a Meme Jamonal, ex jugador ATP, ex jugador de Copa Davis. Ya que hoy el fin de semana jugamos contra Perú, ganamos la serie contra Perú. Vamos a tener hoy día a alguien que estuvo ahí, que estuvo in situ en una Copa Davis, así que nos va a contar su experiencia. También Hermes Jamonal, el Meme, es un empresario del deporte, así que también nos va a contar más o menos qué hace con su empresa que se llama Ace Group, que está también muy, muy buena. ¿Cómo están, chiquillos? Los voy saludando. Vamos a estar esperando al máster. Hoy día partimos un poquito más tarde nomás porque el partner viene del club. Porque todavía sí, viene del club. Entonces, lo esperamos. Santi Ríos, ¿cómo estás? Don Agustín, ¿cómo está, don Agustín? Álvaro, Ulises, todos, gracias siempre por estar aquí. Vamos a ver si está por ahí, Panchito Fuga también está por ahí. Y vamos a esperar que llegue el medio. Por mientras, acordarse que tenemos, están participando todos los comentarios por las cuerdas falque. Mándeme, por favor, mándeme de dónde me están hablando. Yo siempre me sorprendo muchas veces cuando están. Así que eso, chiquillos. Muchos saludos. Saludos, Robinson. Mándale muchos saludos a la Emi. La Emi era una alumna mía chiquitita, pero chiquitita. Mándale saludos a mi padre también, que me está viendo. Está desde el hospital el amigo, así que le mando un gran saludo, viejo. Te esperamos acá. Recupérate pronto. ¿De dónde me están hablando? De Chillán, Alvarito. De Chillán, Alvarito. Fernando de Santiago. Desde el hospital de San Antonio, dice mi padre. Póngale patrón nomás. Sí. La vamos a sacar adelante. Hoy día tenemos el meme. Está bueno. Le vamos a sacar hartas cuñas. Vamos a ver el trasfondo de lo que pasa detrás de una Copa Davis. Desde San Antonio, Ulises, quinta región, represent. Diego ahí de Santiago también. Pónganme ahí, chiquillos, las preguntas que las preguntas y el partido que se acuerdan de el Meme Jamonal. Hay un mítico partido de Copa Davis contra Colombia. Muy bueno, pareja de Chino Ríos. Saludos desde La Flower. Desde La Florida, ya sé. Así que eso. Estamos esperando nomás que llegue el panelcillo. Y le damos. Y partimos. Pónganme ahí alguna pregunta que quieran saber. ¿Qué hay que hacer para participar? Solamente dejando un comentario. Después le vamos a decir al partner, al meme, le vamos a decir que escoja un comentario, el comentario que más le gusta, y se puede llevar la cuerda falque. Mandamos mañana, vamos a mandar todos los envíos, porque hay que enviarlo el envío pasado y los de este envío. Por ahí te veo, meme. Así que, falque, chiquillos, auspiciador oficial de El Ley del Profe. Por aquí te voy a encontrar, te voy a enviar la invitación. Yo tengo la suerte de conocer en persona a Hermes Jamonal y no, a un 7. Le dimos la invitación y accedió
inmediatamente. Entonces, nada. ¿Cómo estás, bebé? Hola, ¿todo bien y tú? ¿Cómo le ha ido, partner? Todo muy bien. Estoy viendo si se escucha por mi audífono. A ver, háblame, a ver. A ver, ahora ahí sí, ¿se escucha por ahí? Ahora sí, tú me dices, ¿no? ¿Se escucha allá atrás, diría un humorista? Yo, ¿Tú me escuchas ¿me bien? escucho? Bien, perfecto. Listo, buenísimo, Bien. buenísimo. ¿Cómo anda Don todo? Hermes Gabonal, déjeme presentarlo de entrada, porque Dale. un invitado así necesita una muy buena presentación. Primero, bebé, gracias por estar acá en el Ley del Profe. Es una bonita instancia donde nosotros podemos compartir y hablar de tenis. No siempre podemos hablar de tenis, no están muchas veces la instancia, muchas veces el fútbol se lleva a todo el deporte. Y esta es una pequeña instancia donde nosotros hablamos sobre tenis. Así que gracias por estar acá. Y partimos con la presentación, partner. Hermes Gamonal, a ex. Jugador ATP, jugador de Copa Davis, ahora que recién ganamos la serie con Perú. Te voy a preguntar un par de cositas del backstage de una Copa Davis. No cualquiera está metido dentro de una Copa Davis. Dos títulos Challenger, su mejor ranking 135 el 2003. Y bueno, CEO de Ace Group. Vamos a hablar nosotros después de una idea muy buena que se le ocurrió al panel hace un año atrás y ahora. Está tomando forma y está muy entretenida. Meme, el cuento se cuenta solo. Gracias por estar aquí. Hermes Gamonal con ustedes, chiquillos. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado la vida, meme? Cristian, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Tuve la suerte de conocerte en persona hace un tiempo atrás por las cosas que estoy haciendo con con mi empresa. Bueno, hablar de ti también es súper agradable también. Como te digo, te conocí hace poco, pero claramente eres una gran persona, se nota. Así que, bueno, tenemos hartas ideas también para poder concretar, hacerlas juntos. Así que, Napo, encantado de estar contigo. Así que, amigo mío, empiece nomás, haga su pregunta. Obviamente, ojalá que esta idea de esta conversación sea entretenida. Sé que va a ser entretenida. Así que, tenemos hartos amigos que se han conectado también. Así que, encantado también de estar acá contigo, compadre. Gracias, gracias, meme. Bueno, creo que te puedo decir meme, ¿eh? Quizás estoy Sí, por pasando de supuesto. No, Barça. Tú para me nada, parás para nada. nomás, Hermes. Tú me decís, oye, Cristian, No. oye, corta la voz, flaco. Tú me decís, yo al tiro cambiamos el. La Dele idea, nomás. esto es siempre hablar como si estuviésemos en el living de la casa nomás, meme. Así que. Tal cual. Démosle nomás. Cuéntame, meme. Bueno, venimos de una Copa de India, Para Chile es importante la Copa Davis. Se siente otra sensación. Hay otro ambiente. Es como cuando Chile juega por la selección chilena. A todos nos gusta el tenis, Sí. pero no todos hemos estado ahí. ¿Qué se siente estar ahí en una serie de Copa Davis jugando por Chile? Mira, partiendo un poco de del tema de la Copa Davis en sí, esta Copa Davis que pasó, mira, te cuento, yo te aprovecho de contar que yo soy comentarista de Cooperativa el lunes, un programa que se llama Saki Red, y ahí está Paul Capdeville y está dos periodistas más, Maximiliano y Esteban. Hemos comentado mucho sobre esto, lo que está pasando con el tema de la Copa Davis, el nuevo formato de Copa Davis, la actuación de los chilenos también, cómo fue esta actuación, así que ahí hay harto tema también que podemos conversar. Claramente, y un poco a tu pregunta, la verdad que estar en Copa Davis es una sensación única. Yo creo que siempre me han hecho esa misma pregunta en el sentido de qué cambiaría o qué haría en los torneos que jugué. Tuve la suerte de jugar todos los Grand Slam también, los cuatro, harto ATP también, muchos futuros, muchos Challengers y recorrer el mundo gracias al tenis. La verdad que es una sensación única. Primero, representar un país. Eso independiente que estés uno, dos, tres, cuatro, para mí estar dentro del equipo Copa Davis es algo único. Es una.
A ver, ¿cómo explicarlo? Me acuerdo y te juro que siento ese tema, la piel, por ejemplo, está representando un país que estén hablando, por ejemplo, de uno, del equipo, que sobre todo, obviamente, cuando ganas, por supuesto, porque cuando pierdes la sensación también es distinta. O sea, de verdad que perder un partido, un Grand Slam, perder un partido, qué sé yo, pero estáis perdiendo por Chile, que todo el mundo está contigo, se siente y duele bastante. Y eso, o sea, yo creo que es único representar a tu país en el deporte que sea, no solamente, insisto, no solamente el tenis, he hablado con otros deportistas de otro deporte y realmente la sensación es distinta. Oye, Meme, hablando también de la actualidad también del tenis chileno, ¿qué piensas de ahora del equipo chileno? ¿De Massú, de los chicos, de la proyección que hay? Usted que es ferretero, partner, ¿cómo ve esto? Mira, la verdad que el equipo está bien, el equipo está bueno, aparte lo comanda pucha, Nicolás Massú, que todos lo conocemos y es muy querido también, pero un tipo que realmente yo creo que nació para ser tenista, nació para ser capitán de Copa Davis, la verdad, se demuestra, lo vemos en la cancha, qué sé yo, cuando se ve, yo creo que estoy seguro que es que tome la raqueta y entre a la cancha, yo creo que está con esa sensación. El equipo, claramente, pucha, a ver, lo que le está pasando a Cristian Garín no hace tan poco tiempo, claramente es lamentable. El solo hecho de estar cambiando de entrenador constantemente, el tema de sus lesiones, el tema de los altos y bajos que ha tenido, claramente él es un pilar en el equipo súper fundamental. Y con lo que está pasando, claramente no es para nada. No es para nada agradable para el equipo, pero sí tenemos más jugadores como Nicolás Jarry, como Tavilo, como Barrios, como ahora entró Lama, está Matías Soto, son varios jugadores que claramente siento que hoy día el equipo tiene un equipo parejo, por así decirlo. Obviamente sacando a los monstruos que tuvo el Chino, Fernando y el Nico también, pero hoy día tenemos un equipo parejo. ¿A qué me refiero con parejo? Que son chicos que están dentro de los 100 del mundo. Nicolás Jarry estuvo 30 y tanto del mundo. Tenemos un Tavilo 60 y algo. Bueno, hoy día Garín 60, 80, perdón, pero estuvo 15. Entonces, tenemos donde sacar. Tenemos doble también. Nico Jarry con Tavilo juegan muy bien doble. Sacan muy bien, volean muy bien. Devuelven muy bien también. Entonces, claramente es un punto que podemos ganar relativamente a varias parejas del mundo. Entonces creo que hay un equipo parejo, no es como Perú. Si analizamos un Perú, tienen a un número uno que está haciendo el mundo y el número dos está 300, 200 y tanto, no sé cuánto, y se nota la diferencia. Entonces, que tenemos que aprovecharlo. Yo creo que va a depender mucho el sorteo, que no sé cuándo es tampoco, no sé si tenéis esa información, y eso también va a depender mucho del sorteo que se haga ahora luego y después ya obviamente pasar al Grupo Mundial, pues. Jugar esta Copa del Mundo en realidad. ¿Cuántos países ahora, digamos, no pueden decir eso, ¿ah? Que tengan un equipo parejo? O sea, por ejemplo, Casper Ruud está dos del mundo, pero el que le sigue está 200 del mundo. Entonces Ya, eso es. no puede jugar la Copa Davis solo. Entonces, tener un equipo, y bueno, y tenéis toda la razón. O sea, Nicolás Massú nació pa ser capitán de Copa Davis. Pregunta, digamos, también de un fanático. Tú tuviste la oportunidad de jugar un doble mítico contra Colombia, con Chino Ríos. Jugaste varios partidos con el Chino. Tuve la suerte de jugar con todos, con el Nico, jugué con Fernando, jugué con Adrián también, con Raúl Lapenti, y ese partido que dices tú en Colombia fue un partido bastante caliente, por así Gracias. decirlo. Sí, no, pero más allá de eso, es un partido muy caliente, porque el partido se hizo de antes, ¿ya? No solamente el de doble con nosotros, con el Chino, sino también con el single que jugó el Nico y el Chino el día viernes, nosotros jugamos el día sábado. Pero Sí. todo esto empezó mucho antes, o sea, con la prensa. Nos trataron, no nos trataron tan bien, la verdad, no solamente en la cancha, sino también afuera. Y es un poco que ahí el Chino da una entrevista que estaba muy picado, me acuerdo harto, pero el partido en sí estaba, pero que ardía. Y ese fue los pelotazos, que lo he visto mucho en redes sociales, lo suben los chiquillos, todos los pelotazos que hubieron, yo creo que hubieron muchos más, pero de verdad fue un partido que recuerdo bastante. Hoy día lo recuerdo con gracia en realidad, que está ahí, pero eso.
Yo siempre pregunto esto, Wagner, la mejor anécdota que le ha dado usted el tenis, pero una anécdota que uno diga, oye, infaltable, no puedo dejar de contar, algo que diga, no, no me va a pasar nunca más entre una cancha de tenis o afuera una cancha de tenis, pero usted dígame, Wagner, algún tenis, pero ojalá con algún tenista, yo. A ver, anécdotas hay muchas, la verdad. Son demasiadas. Pero ¿sabéis cuál es el gran problema de esto Que cuando se me haces pueda esa contar con pregunta? meme, Claro, las buenas no se pueden contar, po, es el tema, po, ¿cachai? O sea, pero claramente, dame un par de minutos porque, a ver, vengo llegando recién a la casa y me conecté, de verdad, vengo un poco acelerado porque venía de la pega. Hablemos de eso, Y la partner. verdad, Hablemos de eso. que ¿En qué está vengo, hoy día? mira, al harta cosa, mira, ahí Max Brown me dice, saludo de la LAF, ahí te voy a contar una cosita que tengo ahí, el Club La LAF, que queda en Peñarolén, fue un emprendimiento que hice hace muy poquito, unas canchas de pádel que pusimos con un socio, José Luis Navarrete, que pusimos unas canchitas de pádel ahí en ese club maravilloso que es el Club La LAF, lleno verde, mucho fútbol, mucho deporte. Y primera vez que hago eso, la verdad, y que estamos empezando recién, estamos incluso en marcha blanca, así que contento por esa inversión, por así decirlo, ¿cachai? Pero la verdad que estamos haciendo hartas cositas ahí en ese club y tenemos muchas ideas para pa hacer también. Y Un eso es gran una de las saludo, cosas que Maxito, ¿eh? realmente, sí, esa es una de las. Compañero mío de colegio. Sí, mira. Y la verdad Sí. que esa es una de las cosas que he hecho ahora último, en realidad ese proyecto que lo tenía pensado hace rato y gracias a Dios salió ahora. Pero mi día parte 6:30 de la mañana y termina hasta ahora que acabo de llegar a mi casa. Así que son hartas cosas que hago en el día, la verdad. O sea, el Megabonal viene llegando del club. ¿Está entrenando a alguien, partner? Mira, yo en un momento me dediqué al tema de las clases, por ejemplo, ya. La verdad que, pero cada vez la he ido dejando un poco menos. ¿Por qué? Porque al final hoy día estoy con un proyecto, un emprendimiento que empezó hace un par de años atrás que se llama Ice Groups, ¿ya? Son aplicaciones para el deporte, la verdad, y me está tomando cada vez más tiempo. Y lamentablemente, qué cosa que me gusta, he ido cada vez dejando más clases, más clases, más clases, más clases, y cada vez tengo menos. Hago muy temprano en la mañana y también hago tarde, noche, ¿ya? Y en el día, oficina, como cualquier persona que trabaja en oficina. Así que, de verdad, pero lo rico de mi proyecto es que paso mucho también en terreno, ¿ya? Y en ese sentido, me gusta también el estar, y como es el deporte, paso mucho clubes, por ejemplo, ir a visitar clubes, ¿me entendí? Me junto con gente también, así que en ese aspecto me encanta lo que hago. Termino muerto, sí, termino muerto la semana, termino muerto los días, pero como ahora, por ejemplo, como te digo, acabo de entrar a mi casa. Sí, estamos acá, estoy bien, bien, Ah, te estoy ya, escuchando. perdona, es que como estoy en el celular, justo me llamaron, corté, entonces realmente se cortó un poco la comunicación. Así que, nada, pues, como te contaba, así que, como te digo, tengo la suerte de hacer lo que realmente me gusta. Panercillo, hablemos, metámonos en la interna de Hermegamonal, de sus inicios, de ¿cómo partió jugando tenis? Mostrémosle un poquito a la gente la carrera de un deportista de alto rendimiento, o sea, llegar a estar en la elite del tenis, de jugar los cuatro Grand Slam. Todo esto conlleva un proceso. Entonces, cuénteme, Meme, ¿cómo parte o cuál fue su historia para poder llegar a ser un tenista de alto rendimiento? Te lo cuento al tiro. Mira, justo acabo de ver un mensaje de Connie Camayo que quiero mandarle un gran saludo. Hace un par de semanitas atrás quería llamarla por teléfono. La verdad que se me fue, y te lo digo así, pero nada, o sea, quería mandarle un gran abrazo, un gran beso. Y ahí, claro, pues agradecida de mí, claro, por los torneos, ya tiene su tienda, y la metimos en nuestro campeonato y de verdad es una gran persona y quería aprovechar, mandarle un gran abrazo por acá.
Respondiendo a tu pregunta, claro, yo partí a los 7 años porque mis hermanos mayores, tanto Robinson como Juan Gamonal, Robinson Gamonal, son mayores que yo y ellos jugaban tenis. La verdad yo me metí como de mono, por así decirlo, porque me gustaba mucho más el fútbol. Ahí hay dos grandes amigos también que nos están escuchando, que es Willy, que es de Llolleo también, y Ulises, Niñajitas, que también son de Llolleo. Así que la verdad que ellos, todo partió ahí, pues. Entonces todo partió en Llolleo, en el club de tenis Llolleo, con grandes amigos, que hasta el día de hoy somos grandes amigos. Y la verdad que partimos así Transparentemos que yo como... soy de acá también, ¿ah? Sí, está bien, pero sí, pero tú eres más chico. La verdad que... No, yo estaba, Yo mano, yo lo estaba viendo por la tele, yo lo estaba viendo por la... a mí me pasa con el tema de las caras, que ya, bueno, eso te digo, ya han pasado hartos años ya de ese momento. Y la verdad que, como te digo, fue más que nada un hobby por ver a mis hermanos mayores. Pero el proceso de ser un tenista profesional, obviamente, es, como dice la palabra, un proceso. Que la verdad que nunca lo imaginé, nunca lo pensé. Tuve la posibilidad de ser futbolista también. Que me acuerdo que mi papá, como a los 10, 12 años, me pregunta si me mete a la escuela de fútbol o sigo en el tenis. Y yo ahí dudé en un minuto, pero como veía que mis hermanos viajaban, qué sé yo, aprendí a, o sea, perdón, elegí ser tenista. Pero cuando yo realmente decido ser tenista profesional fue a los 17 años, ¿cacha? O sea, de verdad, para mí era muy, era como que jugaba bien el tenis, le pegaba fuerte a la derecha, pero los resultados eran muy normales, o sea, o malos, qué sé yo, no tengo idea, pero cuando realmente decido ser tenista fue a los 17 años, yo creo que 16, 17 años, y ahí fue un cambio. Pero el cambio fue mío, no fue de nadie más. O sea, me refiero a que tanto mi entrenador en ese minuto, mi familia, me apoyaban. Siempre me apoyaron, siempre mi familia en general me apoyó en los viajes, porque mi mamá vivía en España, yo vivía en España, chico, por el tenis, qué sé yo. Pero para mí, vuelvo a lo mismo, no sentía, no entendía y no sabía cómo era ser un profesional del tenis o cuál era el camino para llegar a ser profesional del tenis. Y en esa época, en esos años, como te contaba, 16, 17 años, yo paro el tema y digo, no fui a entrenar una semana, de verdad. Y yo estaba en Santiago con mi hermano viviendo acá, porque mi familia era de Llolleo, y vivían allá, y estábamos acá, y no fui a entrenar una semana. Yo me acuerdo que vivíamos en el centro de Santiago y me iba a los juegos, a los Diana, muchos de acá a lo mejor se acordarán, los Diana, en el Paseo Humada, Por supuesto. y me fui una semana a jugar todo el día. Porque realmente tenía esa pregunta, en decir, ¿qué hago? O sea, ¿quiero ser tenista o no? Me acuerdo que, insisto, fue una semana, nadie supo, por supuesto, y ahí yo creo que dije, ya, quiero ser tenista. Y la verdad que el ser tenista implica muchas cosas, dejar muchas cosas, ser mucho más duro de cabeza, dedicarte a entrenar a conciencia de cómo quieres. Aquí quieres llegar y pasar etapas, porque al final, yo imagínate, estaba recién terminando el menores, que me fue muy bien en mi primer año 18, clasifiqué para Europa, que lamentablemente por una lesión no pude ir, me fue bien en COSAT, y de ahí me llamaron, me acuerdo que en 18 años me llamaron la primera para representar a Chile en los Juegos Panamericanos, y yo era chico, fui como de reserva en realidad, y ahí me acuerdo que en el equipo estaba el Checho Cortés, Gabriel Silvestre y mi hermano Robinson, y yo era el cuarto. Pero ahí empezó un poco más serio el tema. Y ahí me empezó a ir mejor en menores, y después pasó a ser profesional. Y ahí es donde parte todo este cuento. ¿Cuántas veces quise tirar la toalla? 85.000 veces. De verdad, en ese proceso. Y es ahí donde un tenista, cuando quiere ser tenista, es de ahí donde los chiquillos empiezan como a caerse, ¿ya? Cuando les pasan estas cosas. Te lo digo sinceramente, un tema de plata, un tema de lesiones, un tema de que no te va bien, un tema de resultados, ¿cachai? Y es ahí donde uno tira la toalla, como se dice. Y muchos van cayendo, y no solamente en Chile, sino en el mundo en general. Yo fui más cazadura nomás. Yo, pucha, quería seguir en el tenis, seguía, era lo que yo hacía, me levantaba pensando, me acostaba, cuando carreteaba, carreteaba pensando en tenis, porque me cuidaba, digo. ¿Y cómo se llama? Y la verdad que llegué donde llegué a estar, como te digo, porque era cabeza dura. ¿Por qué no seguí mejor, siendo que le ganaba a gallos mejores, con mejor ranking? Hoy día lo pienso, ya más viejo que sé yo, lo pienso, obviamente
hubieron muchos factores, ¿cachai? Pero y yo creo que el más importante es que yo, sin saber, como se sabe hoy día por las redes sociales, yo me lesioné mucho en mi carrera. Yo tengo muchas lesiones del tenis en mi carrera. Una pubalgia severa que me dijeron que tenía que operar a los 22 años y no podía jugar más tenis. Escoliosis, pucha, operaciones en la rodilla, cuatro operaciones en la rodilla. Entonces, claramente fue muy duro, pero yo seguía para adelante. Me operaba la rodilla, me recuperaban 2, 3 semanas y vamos de vuelta a entrenar, ¿cachai? Y mi mejor año fue a los 26 años y me dijeron que a los 22 no podía jugar más tenis profesional. Y me retiré del tenis, siendo que tenía un buen momento, ¿cachai? De una artrosis que me encontraron en la muñeca. Y ya te juro que, imagínate, ahora levanto un vaso y puedo levantar un vaso. En ese minuto no podía levantar un vaso. Entonces ya tomé la decisión de dejar el tenis a los 28 ya jugaba con mucho dolor en la mano, en la muñeca. Y ahí, si tú hago un análisis para atrás, Cristian, y digo, chuta, a ver, ¿qué fue lo peor de toda la cuestión? Fueron mis lesiones, realmente. Pero estoy contento por lo que hice, por el ranking que llegué, por haber representado a mi país, por haber viajado por todo el mundo, por haber tenido la posibilidad de jugar todo el Grand Slam, aunque hubiera sido la quali, y pasé la de Roland Garros, y cómo se llama, y todo eso, todo lo que me dio el tenis, para mí fue la mejor universidad que puedo haber tenido. Porque uno dice, sí, es una carrera, sí, hice una carrera, porque el solo hecho hoy día de poder hacer lo que hago, me lo dio el tenis. Entonces, súper agradecido con el deporte. Súper ingrato también en sus momentos, los viajes, la soledad, hay mucha cosa, pero por supuesto que también me quedaron muchos amigos también en el tenis, sino en general en la vida. Así que eso, te lo resumí lo que mejor pude. No, extraordinario, Sí. extraordinario. ¿Y algún consejo para las futuras generaciones o para los chicos que Sí. están partiendo en esto? Bueno, según todo lo que acaba de relatar partner, la perseverancia es un Eso. concepto clave en su carrera. Tal cual, yo creo que Entonces, por ahí pero va usted, por ¿cuál ahí va sería la el cosa. consejo para los niños? Por ejemplo, no tengo muy buen revés, tengo un buen derecho. Estamos en esa inquietudes muchas veces trabajar, o sea, estudiar en la universidad y hacer, digamos, lo que hace toda la gente o dedicarse a una carrera deportiva. Entonces, ¿cuál sería el consejo suyo, Barney? Lo que pasa que por ejemplo, porque tú, cuando tú me hablas de que no tengo buen revés o tengo buena derecha y qué sé yo, todas esas cosas se pueden practicar, todas esas cosas se pueden mejorar. Con horas de entrenamiento, tú puedes mejorar el físico, puedes mejorar psicológicamente también, porque hay mucha experiencia dentro de los partidos también. El tenis, lo técnico, y hay muchas cosas que uno, hasta el día de hoy, nosotros mismos, puta, podemos seguir mejorando, ¿cachai? En cualquier ambiente, cualquier ámbito, perdón, digo. Pero hay una cosa que yo me di cuenta con lo que me pasó a mí y con lo que hoy día yo veo, más lo que me pasó a mí, pero yo veo mucho cabro que tiene tanto talento, tiene muchas cosas como para poder llegar a ser tenista, ¿ya? Pero ahí vuelvo un poco a lo que te conté antes. Cuando yo me di cuenta que quería ser tenista, fui solo. Solo yo me di cuenta, quiero ser tenista, y al otro día empecé, por último, con la mentalidad de querer ser tenista. ¿Dónde llegaba? No tenía idea. Pero siento que muchos hoy día, los cabros hoy día, no están convencidos de ser tenistas. Pueden jugar muy bien, pueden tener mucho talento, pueden entrenar bien, todo lo que tú queráis, pero como que siento que no se creen ser un tenista. Y no estoy hablando de ranking, no estoy hablando de ser profesional, nada, nada, nada. Entonces, al final, entrenan muy bien, le hacen lo que les dicen que hagan, pero cuando llegan a una cancha o cuando realmente dicen, chuta, a ver, ¿qué voy a hacer en mi vida? En qué es general, siempre hay dudas en algo. Y vuelvo a lo mismo, te estoy resumiendo porque podíamos estar hablando horas del tema, porque también fui coach de tenis, en el sentido de entrenar a gente que quería ser profesional, y esas eran un poco las trabas grandes. La otra traba, que pasa mucho también para ser un tenista profesional, es la misma familia muchas veces. Los padres, por ejemplo, que presionan mucho a los, ¿cómo se llama? A los chicos que están constantemente ahí dándole, 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 y no entienden que ser tenista profesional es un proceso. Tú puedes ser muy bueno a los 17, a los 19, a los 20 y tanto, igual fuiste tenista profesional. Y lo tercero, que es muy importante, porque no me acuerdo después, no me acuerdo quién lo dijo, pero realmente dijo, tú puedes ser un gran tenista a los 12, 13, 14 años, pero si no tenés plata, cagamos.
Y lamentablemente, no me acuerdo quién me lo dijo un tenista conocido chileno. Y lamentablemente tiene razón. Si aquí nosotros estamos en un país que lamentablemente somos muy deportistas, creemos que somos muy deportistas y apoyamos a nuestra selección y apoyamos a la Copa, qué sé yo, todo el tema. Pero el momento de poder apoyar realmente las bases, qué sé yo, no hay. ¿Cachai? Entonces al final, ¿dónde aparece un banco? ¿Dónde aparece una tienda? ¿Dónde aparece? Es cuando los chiquillos ya están arriba. Arriba. Pero no te apoyan para llegar arriba. Entonces al final, estamos años luz, compadre. De verdad, me da pena porque veo otros países desarrollados con el tema del deporte y realmente lo que le meten al deporte, no solamente el tema de empresas, los gobiernos, qué sé yo. Y no tenemos ninguna base para poder seguir avanzando. ¿Cachai? Y eso a mí, personalmente me da mucha pena porque lo veo, porque veo que son chicos que tienen 12, 13, 14 años, tienen tanto talento, tienen tanto para poder llegar a ser un tenista profesional, pero por tema de lucas no pueden seguir viajando y no pueden seguir jugando. Y es ahí donde los chicos van, para abajo, para abajo. Y nosotros creo que Chile en general tiene muy buenos tenistas, sin ninguna base. Porque fíjate que siempre cuando hablan de un tenista que llega arriba es porque la familia lo apoyó, es porque la familia no sé cuánto, pero no hay ninguna base que sustente todo este proceso para ser un tenista profesional, ¿cachai? ¿Y cómo podemos cambiar esto, meme? Uf, ¿Cómo mira. podemos entablar esta cultura deportiva, digamos, Mira, tuve la en nuestro suerte, país? De... tuve la suerte que hace 3 semanas atrás me invitaron a un simposio que hizo la Federación de Tenis. Realmente, estuve ahí los 2 días, un viernes todo el día y un sábado todo el día. Agradezco la invitación, siento que fue muy buena iniciativa, porque al final agregaron a una universidad, ¿cachai?, que pudo ordenar todo este cuento. Entonces invitaron a muchas personas con muchas ideas distintas. La idea de todo de este cuento era, hicieron charlas, qué sé yo, pero la idea de toda esta gente es meterle una juguera, tú metes esta cuestión en la juguera y saca ahí una idea, ¿cachai? Por supuesto, yo obviamente en mi mesa de trabajo, porque había mesas, varias mesas, qué sé yo, claramente yo doy mi opinión y ahí un poco manejando tu pregunta, ¿cachai? A ver, todo parte por un ente que es la federación, ¿vale? Después están las asociaciones, después están los clubes y los jugadores, por supuesto, ¿cachai? Pero me pasa mucho que si desde los cimientos están mal puestos, ¿cachai? No están bien construidos, ¿cachai? La cuestión se va a derrumbar en algún minuto. Y lamentablemente hoy día tenemos una federación. Que no hay lucas, ¿cachai? Hay 6 personas en la federación, 7 personas que están contratadas por la federación y que tienen que hacer un todo, ¿cachai? Y no da abasto, no da abasto. Entonces, yo no le echaría la culpa a la gente de la federación, porque escucho muchos comentarios que sí, a toda la federación, toda la federación. No dan abasto, es imposible. Tenemos que profesionalizar desde la base, ¿cachai? De todo esto. Tenemos que integrar las asociaciones, tenemos que integrar, volver a integrar los clubes, que se meta más gente a jugar, y es un todo. Pero para poder hacer eso, lamentablemente, y vuelvo a lo mismo, necesitáis lucas. Entonces, para mi punto de vista, es separar los departamentos de la federación, que cada federación tenga, la federación, perdón, digo, tenga de diferentes departamentos, en mayores, en adultos, en Copa Davis, en no sé qué cosa. Trabajar marqueteramente, ¿cachai? Para poder conseguir esos recursos y empezar a capacitar a entrenadores, capacitar a clubes, dirigentes de clubes, para poder masificar de alguna forma esto. El resultado de lo que te estoy hablando no va a ser en 6 meses, olvídate. Va a ser en años, pero No, ahí se jamás. partía. Esa es mi humilde opinión. Pero vuelvo a lo mismo, te resumí todo lo que acabo de decir, pero la cuestión es bien larga, creo yo. Oye, meme, también nos ve mucho jugador amateur, digamos, nos ve mucho jugador de fin de semana. ¿Y cuál es la Bien. diferencia? O sea, ¿qué le podemos decir al partner? Que me pasó a mí el fin de semana nomás, que partimos el partido, estamos jugando el partido, no entramos muy bien y nos coloca no entramos muy bien y se nos viene un 6-0 encima. ¿Cómo parto el segundo set? Me imagino yo, esta pregunta me la envió un amigo de cuarta categoría, que juega un campeonato el fin de semana. ¿Estáis por ahí, bebé? Nos caímos.
Aló, se quedó pegado el mister. Se fue el mister, se quedó pegado. Vamos a enviarle la invitación de nuevo. Oye, estamos hablando de todo, padre, pero es que de todo, de Copa de Liga, hablamos de la federación, hablamos de sacamos un par de consejos para toda la gente. Se nos cayó el panel, vamos a ver si los tienen, si está por ahí de nuevo. Ahí lo invitamos de nuevo. Ahí lo invitamos de nuevo. Hola. Ahora sí, Mate. Sí, ahora Se sí. nos cayó, Mira, ¿vale? lo único que te escuché es que dijiste algo que un amigo te preguntó del 6-0. Nada más. Eso. Un partner, un seguidor, me manda. ¿Ya? El fin de semana me acaban de pasar un 6-0. Por favor, pregúntale al crack de el meme gamonal cómo lo hago para partir el otro set. Y lo encontré una gran pregunta si lo llevamos también al alto rendimiento. ¿Cómo lo hace uno? Entra a la cancha un poco medio desconectado, te ponen un 6-0 y ya tenés que jugar una hora más de partido si querés ganar el partido. Mira, lo que ¿Cómo pasa se es que, por hace eso? ejemplo, sí, mira, más que se hace, a ver, a ti te enseñan muchas veces que antes de entrar a un partido, uno trabaja con tu entrenador, qué sé yo, la estrategia de cómo vas a jugar el partido, ¿vale? Si esa estrategia lamentablemente no te resulta y te meten 6-0, uno tiene que tener la capacidad de cambiar la estrategia en el mismo partido, ¿vale? Hay una cosa que yo le enseñaba, y ahí puedo responder la pregunta de tu amigo, en parte. Que muchas veces, cuando a ti te están ganando 1-0, 2-0, 3-0, hasta 6-0, muchas veces uno empieza a buscar qué está pasando, cuál es el problema acá. Y uno empieza a echarle la culpa a diferentes razones. Por ejemplo, la derecha, que el revés, que el saque, que no sé qué cosa, que sea. Y no se preocupan de lo más importante del tenis. A ver, Cristian, te lo pregunto a ti. ¿Cuál es la cosa más importante de lo que estamos hablando? Pasar la pelota para el otro lado. Pero ¿cómo la pasas? ¿Qué es lo más importante? Sí, está perfecto lo que dijiste, pero ¿qué tengo que hacer si no me está saliendo la derecha? O no me siento confiado con la derecha, porque mi derecha es buena, pero justo en ese partido, ese set, no la estoy metiendo. ¿Qué tengo que hacer yo y no dejar, perdón, no dejar de hacer? Mirar la pelota. Mover las piernas. Mueve las piernas. Si tú le preguntas a tu amigo, ahora, que analice su primer set que perdió 6-0, ¿cachai? Y él a lo mejor, si nos está escuchando, va a decir, chuta, sí, pues que le pase a la derecha, no me sale. Y empecé a analizar que le echáis la culpa a muchas cosas y uno empieza a dejar de mover las piernas, ¿cachai, no? Y las dejáis de mover. Y es impresionante que al final el entrenador normalmente lo que dice afuera es decir, no dejes de mover las piernas, porque ahí vuelve lo que dijiste tú. Metamos la pelota adentro como sea y revertamos este resultado. Podemos ganar el partido igual jugando pésimo, pero tenía otra oportunidad mañana de jugar otro partido. ¿Cachai? Exacto. Pero fíjate que cuando uno se bloquea y empezáis a tirar esta excusa, es que la derecha, que el revés, que el saque, que no la volea, que no sé, el slice, lo que sea, pero uno lo que deja de hacer es mover las piernas, la intensidad de las piernas las deja de mover. Y si tú te mueves y te concentras en tus piernas, deja de pensar tonteras, por último le pegáis la pata y la pasáis al otro lado. Por último. Ahí dice un partner, ¿y qué se hace cuando las piernas se arrastran? Yo lo mandaría al gimnasio, yo lo mandaría a O trotar. sea, no, pero lo dije así como muy, no, pero lo que dijo tu amigo, inténtenlo. Si al final eso, muchas veces pasa mucho eso, que al final uno tiene que concentrarse o tener, cuando te están ganando 6-0, uno puede pensar mil cosas distintas, ¿cachai? No, mil cosas distintas. Y la verdad que lo que te enseñan muchas veces los psicólogos deportivos es enfocarte en algo. Ejemplo, Nadal, la botellita, que no sé, que el otro va a buscar la toalla afuera, o Basú, ponte tú la toalla todo el rato, que está ahí. Son fórmulas que uno va utilizando para volver a su concentración, ¿me cachai, no? Entonces, existen muchas fórmulas también para eso, ¿me entendí? Así que, nada, entretenido, me encanta hablar de tenis, porque hay mucha información que la gente pregunta, que quiere saber, qué sé yo, y obviamente todo lo que yo digo no es la total razón, porque muchas veces uno puede pensar algo distinto. Pero con los años que llevo de experiencia, claramente, a mí me encanta hablar de esto. Me Oye, encanta. bebé, ¿y con qué? Si póngase, lo pongo en la situación que escoja a algún tenista de la historia del tenis que le hubiese gustado paletear.
¿Y en qué cancha? Tuve la suerte de jugar con varios buenos, que me entrené con ellos cuando tuve que ganar un Roland Garros, qué sé yo y todo. Pero a No, mí el que pero, me por llamaba ejemplo, aunque no haya jugado con él, porque a mí el que me gustaba, yo había gustado entrenar con Thomas Muster. No sé si muchos de acá Muster. se acordarán. De verdad, porque para mí es un gallo súper aberrado, ¿cómo se llama? Un tenis que más que a lo mejor hacerte tanto winner, el gallo te destrozaba en la cancha. O sea, un gallo que, ponte tú, que te jugaba tan pesado, y tú podías estar todo el rato acá, va, pero al final, yo creo que después de un partido jugar con ese gallo, de verdad, los tipos quedaban muertos, porque era muy intenso el tipo. Y aparte se notaba que el gallo era fuerte, entonces al final, físicamente hablando, entonces al final era duro. O sea, la pelota que me imagino yo que la pelota que venía de él era demasiado pesada, y eso te va agotando con el tiempo, te va agotando con toda esta cuestión. Y aparte, porque tú te acordás que este gallo lo atropellaron en Miami, y después mostraron un video de él entrenando una silla de ruedas. No, el gallo, una máquina. Sí. Bueno, Y por tenis me mañana es gustaba el mucho último Zverev partido después. de. Mañana es el último partido de Royal. No sé si. Hay que verlo. Mañana a las 5 de la tarde. Su opinión sobre Royal. No, No. para mí es como el tenis, o sea, es como Es más o que menos parecido. mañana se termina una era que tuvimos la suerte de vivirla. La verdad que no, nada que hacer. De verdad que es un tipo que no solamente da gusto verlo en la tele, da gusto verlo en vivo. Tuve la suerte de verlo en vivo. Entrené una cancha y el tipo estaba entrenando al lado, hace muchos años atrás. En torneos que topamos, qué sé yo, todo el tema. Nunca tuve la posibilidad de jugar ni entrenar con él, pero sí estado. Pero un tipo que claramente sobrepasa todo lo que. Todo lo que uno puede hablar de un deportista en general, todo lo que rodea al tipo es como lo pueden decir, es perfecto, ¿cachai? ¿No? La familia, que la señora, que su forma, que cuando habla de un colega, cuando lo entrevistan, cuando juega. Entonces al final es como, aparte el tenis en sí también, y ahí te vas dando cuenta que mañana se termina una era. Independiente que quede Nadal y Djokovic, para mí Federer es lo más grande que ha existido en el tenis en el mundo, en general, ¿cachai? Siendo que a mí me gustaban muchos tenistas anteriores también, pero bueno, me imagino que va a seguir ligado en el tema, pero verlo, yo creo que a lo mejor también se puede dedicar a hacer exhibiciones, pero ya el que no esté Federer se muere algo que al final, yo creo que se va a extrañar mucho. Yo creo que él rompió barreras incluso dentro de los mismos tenistas. O sea, que por ejemplo que ahora en la Laver Cup haya estado el mítico, digamos, Big Four que están, habla mucho de la grandeza de Roger. O sea, que sus grandes rivales durante su carrera estén ahora en el último baile, como dice él con él, habla de la calidad humana de él, o esta misma amistad con Nadal, que uno diría, oye, se sacaron los ojos durante toda la vida, pero en realidad fue siempre dentro de la cancha y no fuera. Eso es lo lindo que tiene el tenis también, meme, ¿eh? Esto es bien de partner. Bueno, por algo Hay de uno todo, le dice hay de partner, todo. digamos. Sí. A todo el mundo, panelcito, viene un poco de ahí. Meme, vamos a hablar ahora un poco de tu gran, no le vamos a decir emprendimiento porque ya no es emprendimiento, es una empresa consolidada, está en distintos clubes. Cuéntenos un poquito de Ace Group. ¿Qué es Ace Group? Yo sé que es, digamos, son cinco plataformas distintas, pero más o menos cuéntenos de qué se trata, cómo la podemos ocupar, si hay algún club mirando, y no Mira, sé, pues, panel. te cuento. Se llama Ace Group,
Es una empresa que empezó con una idea de juntar jugadores que se encuentren sin conocerse y puedan hacer un partido de tenis. Se llama Ismatch. Mira, te voy a contar, antes de contarte de lo que es mi empresa, te quiero resumir una cosa que al final veo una startup, qué sé yo, que se ha levantado capitales, por ejemplo, para seguir funcionando hoy día. Pero es un mundo que claramente he aprendido de cero. O sea, te lo digo sinceramente, y es como volver a ser un tenista 2.0, te puedo decir, ¿cachai? Porque la he vivido, la he pasado mal, le has chuntado, de repente te rodeas con gente, porque al final es otro rubro de lo que tú te imagináis. Independiente que las aplicaciones de toda mi empresa se refieren a, ¿cómo se llama? Al deporte, o sea, están todos relacionados al deporte. Pero me ha tocado un mundo, Cristian, de que yo no lo conocía, el mundo de la programación, que es un tema. La Matrix. No, 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 es que tú no sabes lo que ha sido esta cuestión. Yo, de verdad, esta idea se me ocurrió en el año 2017. En 2018 empecé con Ace Match, de los partidos que te estoy hablando. Pero siempre tenía harta idea en carpeta, porque tú que cada día sacar otro Ace. Obviamente después con el tema de la crisis, el tema de la pandemia, obviamente esto se paró 100%, pero lo retomamos nuevamente. Pero te juro que Match, ha sido contarle un un... poquito a la gente meme que Ace Match es como el Tinder del tenis. Es Ace como Match, sí. Sí. Es que yo empecé al revés. yo ando Empecé... buscando partners y ahí, digamos, me aparecen partners de mi categoría y podemos acordar partidos, digamos. Claro, o sea, por ejemplo, yo empecé al revés, porque al final yo empecé con la empresa que se llama Ace Match, pero al final cambiamos un todo y ahora se llama Ace. ¿Por qué? Porque al final salieron más seises, ¿ya? O sea, estamos hablando, son seis plataformas hoy día, pero estamos sacándolas porque las estamos rehaciendo. Por eso te quise primero explicar un poco del tema de la programación, pero gracias a Dios estamos sacando ya de a poco. Saqué una hace poco, la tuvimos que no volver a hacer, pero tuvimos que arreglarla bastante, ¿cachai? Por lo que te estaba contando antes. Pero Aisub pertenece, porque tú tenemos Ace Match, que es de partidos, Ace Circuit, que es de torneos, que está funcionando perfecto, Ace Magazine, tiene una revista que llevamos más de un año, que está genial, las ven por muchas partes del mundo, y ahí hablamos del deporte en general en Chile. Está, bueno, Ace TV, que nos va a llevar un tiempo sacarlo, que es grabar partidos, grabar entrenamientos, las canchas, tanto de pádel, de tenis, de fútbol, lo que sea. Ya se me olvidó. Ah, Ace Coach, que ahí salió como una ramita de Ace Coach, es como un Uber, pero de entrenadores. Que esta aplicación, gracias a Dios, firmamos un contrato con el Comité Olímpico por 8 años. Y esta aplicación, vamos a hacer el lanzamiento lo más seguro el próximo mes. Que es como el entrenador saca su coach, se va a llamar Coach Plus. Ya se llama Coach Plus. El entrenador coach mete todo su horario, sus precios, dónde hace clase, qué sé yo, todo el tema. Y después va a salir el tema de la aplicación alumno. Entonces, nosotros con esta aplicación, ¿qué hacemos? Ayudamos mucho al entrenador para que tenga un orden, agendamiento, que pueda cobrar por la aplicación, los alumnos le pagan por la aplicación y qué sé yo. Lo otro, el Comité Olímpico, a través de la federación, está certificando a los entrenadores. Y por muchas razones. Y esta aplicación te va a mostrar a la gente en general, al papá, a la mamá o a los mismos deportistas en general, va a decir, por ejemplo, quiero tenis. Yo vivo acá en Las Condes, y pongo, quiero buscar entrenador de tenis, listo, y te aparece todo el entrenador de tenis alrededor mío o lo más cercano geográficamente. Pero ya, a veces es que me tinca este gallo de palestino, del sirio, de los que están alrededor. Y digo ya, por ejemplo, ya, Herme Camoral, listo. ¿Quién es Herme Camoral? Y empezáis y va a estar su currículum. ¿Está certificado? ¿Está acreditado? ¿Está con logros? ¿Cuál es su currículum en general? ¿Ya? Y eso va a estar en la aplicación. Pero en el sitio está, por ejemplo, Juanito Pérez, listo. Juanito Pérez, ta, 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 listo. ¿Sabéis qué me gusta más Juanito? Listo, me voy para allá. ¿Cachai? Y vais probando. Entonces al final tú pagas, puedes agendar, puedes todo el tema. Entonces al final esta alianza la hicimos con el Comité Olímpico y, como te digo, ya estamos listos casi y la lanzamos el próximo mes y estamos en los últimos detalles, en el tema del QA, que se llama, que ya estoy aprendiendo las palabras técnicas de la programación, que están revisando, tirándola para abajo, para arriba, para todas partes, para salir con todo, con la aplicación. Y eso es Ace Coach.
Y me faltaba una más que eran seis, que eran, ya no, ah, Ace Club, el tema que tú conoces. El Ace Club es como una aplicación de agendamiento de clubes. Llegamos a los clubes, ponemos la aplicación, puede ser una aplicación personalizada o estar dentro de tu club, dentro de nuestra aplicación. Y la gente busca canchas de todo tipo, de lo que sea, lo que tenga el club, de los servicios que tenga el club, y puede agendar, puede pagar, o para los clubes de socios también. Así que ahí están las seis, no creo que se me haya olvidado ninguna. Pero estamos, insisto, estamos sacando, Cristian, de a poco, de a poquitito las cosas, estamos funcionando con algunas partes, pero yo espero que de aquí a fines de octubre, noviembre, ya estemos con las seis funcionando a full. Buena contribución al tenis, ¿qué querés que te diga? Sobre todo a Al nosotros los deporte ahora, profesores. al deporte en ¿Ah? general ahora, al deporte ahora, porque Al antes yo deporte en empecé con el general, tema del claro, tenis, bueno. claro, porque ahora estamos ya ampliados con todo el tema del deporte en general, y esto es el tema del coach que estaba contando, es un poco lo mismo con respecto al tema de que apoyar también al entrenador, porque al final yo tengo hijos, y de repente yo quiero, mi hija me dice, papá, quiero entrarte, por ejemplo, vale, ya, X, escucha, buscáis en Google, ballet, qué sé yo, y capaz que tenga una profesora de ballet, un profesor de ballet, acá a una cuadra. Y esto es un poco lo que va a generar esta aplicación también, ¿cachai? Y también hay una cosa que a mí me pasaba mucho, el tema del cobro. Me carga cobrar, tú, te juro por Dios, es terrible, ¿eh? Y esto va a ser también el tema de, ¿cómo se llama? Del cobro, ¿cachai? Entonces al final, como que la aplicación va a ser el gallo pesado que te va a cobrar. Ya vos, págame, ¿cachai? A tu entrenador en este caso. Y al final la gente pone su tarjeta, pone, qué sé yo, y paga de una clase, paga el mes completo, paga, vamos, estamos haciendo harta, harta diferencia. Entonces, esta aplicación con el Comité Olímpico yo creo que viene a romperla, porque de verdad, primero que nada, cerrar con una institución como esa es súper difícil, no es fácil. Y cómo se llama el respaldo que tenemos en las dos cosas, así que vamos por buen camino, compadre. Acá hay un panel que te hace una pregunta más o menos de eso, que dice, los profes que hacen capacitaciones con Sí, con Anatech, creo que se Anatech, llama, sí. Anatech, no, ¿se podrían No hacer hay. parte de esa aplicación, digamos, todas las No. capacitaciones de ahí? Jorge, te respondo al tiro. Todos, a ver, la aplicación Coach Plus va a ser deportes olímpicos solamente. Todos los deportes olímpicos va a estar ahí. Todos los entrenadores que tengan pueden estar dentro de la aplicación, ¿vale? Pero igual hay que en parte también con el Comité Olímpico, la idea es que llegue un momento, como a lo mejor en otros países, ponte tú, que lo hacen perfecto, que se capacitan o se acreditan los entrenadores. De todo tipo estoy hablando, no solamente el tenis en este caso. Sí. De todo tipo. Y es súper importante hacerlo, ¿cachai? Porque tener un seguimiento del entrenador, ¿qué está haciendo? Después es mucho más fácil elegirlo para que sean capitanes de alguna parte, qué sé yo, y todo el cuento. Han pasado también, lata hablarlo, pero hay que hablarlo, creo yo. Que han pasado cosas, por ejemplo, con el tema de los niños, porque tuvo profesores de abusos, que lamentablemente existe, y también en este caso, también estamos súper preocupados con la aplicación con esto. Entonces, al final, el papá, la mamá, que te va a mandar a tu hijo, a tu entrenador, lo conozcan de alguna forma, no porque te lo recomendaron, que no sé qué cosa. Entonces, en esta aplicación va a salir el nombre del profesor y van a salir los logros, las acreditaciones, los certificados, toda la capacitación que ha hecho, y al final, tanto la federación como el comité va a tener un seguimiento de este entrenador, ¿ya? Así que en ese sentido tratamos de abarcar un todo y obviamente como son las aplicaciones sacamos una primera versión, después vamos a ir mejorándolas, una segunda versión y así sucesivamente. Así que para responderle a Jorge, todos nos pueden entrenar. La única diferencia va a ser que, por ejemplo, en el mapita que yo busque, en este caso un entrenador de tenis, va a aparecer el mapita, el loguito de la acreditación del Comité Olímpico, ¿ya? Y en la misma parte o la misma insignia va a salir que es entrenador de tenis o el logo, otro logo, por así decirlo. Entonces, al final, la gente en general va a poder elegir también, quiero alguien que me tinca bueno por su currículum o que esté acreditado o lo que sea, ¿cachai, no? O por los logros que pueda tener o lo que sea, o me queda más cerca también. Pero sí tenemos que hacer esa gran diferencia. No para obligar, y quiero que quede súper claro, no para obligar al entrenador que se acredite, pero siento que es importante, por mi punto de vista, Es que ¿ya? yo creo que Pero si también el subimos el profesor, estándar, ¿sí? Y si el profesor no se quiere acreditar, si el profesor no se quiere capacitar, si el profesor ya es un, ¿cómo se llama? Es una decisión propia, la verdad. perfecto, Meme.
¿Qué podemos agregar? Mira, acá hay otra pregunta. En todo Chile, eso lo puedo contestar hasta yo, pues, panel. En todo Chile es una aplicación. Y, Meme, nada, que te quiero agradecer por Hay una haber. pregunta ahí, Cristian. Hay una Dígame, pregunta. ¿ah? No, que hay una pregunta acá que sale y las capacitaciones para entrenadores, ¿cómo serán? Mira, las capacitaciones yo no tengo absolutamente nada que ver, pero si tú te metes a una página que existe, entrenadores de Chile o entrenadoreschile.cl, ahí está todo explicado. El Comité Olímpico está cerrando con las federaciones. Hoy día en Chile hay 52, 53 federaciones, me parece, y el Comité Olímpico ha firmado la, ¿cómo se llama? Me parece que llega como 10 o 12 federaciones, ¿ya? Esos son procesos que van pasando con las federaciones. Pero parece que el tenis ya estaba lista, si están, me están preguntando por tenis. Y es ahí donde sale cómo se están capacitando. Ya se han capacitado varios, ya tienen el certificado varios también. Así que ahí lo pueden ver, me parece, o por la página del coach. Ellos hacen todo eso, yo soy parte de aplicación nomás. Todo lo que es capacitaciones, todo el tema, pertenece a lo que es la federación y el Comité Olímpico. Para dejarlo claro. Panecillo, le cuento, el Ley del Dígame. Profe tiene auspiciador. Usted sabe que el Ley del Profe está auspiciado por unas cuerdas que son chilenas y traídas desde Alemania, panel. Ah, Falchi, una mira. empresa chilena, totalmente chilena. Usted mándeme después su dirección para mandar unas cuerdas para allá, para que las pueda Encantado. probar. Perfecto. Y estas, usted va a tener el gran honor de regalarle a el comentario que usted quiera y que usted elija. Así que chiquillos, los que están conectados, los que quedan conectados ya después de una hora, usted me dice el comentario, digamos, yo le voy a hacer una pregunta por mientras vaya Sí. nomás, mostrándome nomás cuál comentario podría ser, cuál le habrá gustado. Hay un par de corto cuerda hoy día. Por ejemplo, y te voy a hacer te voy a plantear la última pregunta de hoy. Para si estuviese en sus manos, ¿qué cambiaría? O a ver, ¿qué le quitaría y qué le agregaría al tenis chileno? Pero me puede, por mientras, escoger el Sí, estaba comentario. Esto no viendo. tiene un orden, ¿eh? Esto es, No, usted sabe que la televisión tiene un orden, panel. Aquí no, nosotros no manejamos. ¿cómo se llama? Aquí, Willy, tenis versus pádel. Tenis mil veces, hombre. Siento que el pádel está on fire, por si acaso. Vera, a ver. Vea, ¿qué hacemos entonces? Te elijo el ganador de la. Bueno, El ganador de la cuerda. vayan, sí, vayan comentando, chiquillos, ¿Sabes qué? para que se lleven sus cuerdas, Falque, porque Mira, si no, ¿sabes oye, la qué? enviamos a todo Chile, así que Mira. comenten más. Mira, te voy a decir algo. Más allá del cómo sea, porque he visto todos lo que han escrito. Más allá del comentario, ¿puedo elegir a una persona que ha sido súper activa en esta conversación? Por ¿Ya? todo lo que Porque aquí usted quiera. hay dos, y me ha pegado el otro, pero hay dos. Uno que es Die Winner, que ha comentado todo el rato, súper Ya, buena onda. perfecto. Y el otro es. Sé cómo se llama, pero no. El otro es. ¿Cómo se llama? Wait. La tiendita del rey, pero Ulises yo lo conozco, así que lamentablemente Ulises. No te la puedo dar, así que yo creo que se la tiene que ganar Die Winner, él. Perfecto. Yo tengo el honor de conocerlo ahí a ese panel, pues, Me parece hace bien. un tiempo atrás. Alumno mío, sí, va a estar muy contento de que le haya de que le mandemos las Me cuerdas. Así parece. que Diego, te las manda a don Hermes Gamola. No, cualquier, oye, no se las mando yo, partner, ¿ah? Otra cosa, Maribos. Y bebé, para más o menos ir cerrando, si estuviese en sus manos, ¿qué le agregaría y qué le quitaría al tenis nacional? Le agregaría un poco lo que hablamos hace un ratito. Yo creo que siento que hay que profesionalizar un poco más desde las bases, ¿cachai? De todo primero, ¿ya?
Echo de menos un poco cuando yo era chico, cuando jugaba en Yoyeo, porque tú venías a estos campeonatos nacionales o viajaba, qué sé yo, que los clubes de las asociaciones, todos estos clubes, qué sé yo, como que siempre apoyaban a los campeonatos, apoyaban a los deportistas, ponte tú, y eso fue cambiando, y fue lamentable, porque al final se empezaron a perder torneos, empezaron a cortar los torneos porque no había más cancha, porque los socios querían estar en todas las canchas todo el fin de semana, entonces ahí se empezó a perder este cuento. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue que pasamos de 5.000 federados en algún minuto cuando yo jugaba y hoy día hay 300 y tanto, 400, entonces menos del 10%, entonces al final es el mejor ejemplo. Eso es lo que yo cambiaría, por así decirlo, ¿ya? O agregaría, volver un poco a lo antes, pero cambiar y ser más profesional, creo yo, ¿está ahí? Y lo otro, ¿cuál era, Cristian? Era... ¿Y qué sacaría? ¿Qué es lo que pescaría y dijera, sabe qué? Oye, para afuera, esto no me sirve, no, le está haciendo daño Yo creo que al tenis sacaría, nacional. mira, sin conocer a nadie, no te voy a nombrar a nadie, pero siempre hay comentarios muy negativos en redes sociales con el tenis en general. Eso te juro que es una cuestión que me carga. Siento que la gente cuando quiera opinar algo, que lo diga realmente, pero cuando tú sientes que ese comentario por redes sociales hacia la federación, hacia las asociaciones, hacia los clubes, hacia los tenistas, cuando tú notáis que son comentarios destructivos, como que realmente no van con... no van me carga, te juro, eso le sacaría a esos que están metidos en el tenis, ¿cachai? Que hacen constantemente críticas, 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 y no aportan. Entonces, si lo ven tan fácil, háganlo, ¿cachai? Porque siento que al final, que yo siento que todos podemos aportar algo, de verdad, o sea, pero con buena onda. Si al final es muy fácil criticar de afuera. Eso es lo que yo le sacaría, estimado amigo. Los haters, los famosos haters. No sé cómo se llaman ahora, pero bueno. Este amo muy tecnológico a mí. Me puse mi Con media esos para... dichos ya no, hombre. No, pero eso es un poco lo que yo, que a mí me. Yo te debo decir algo, Oye, Cristian. Nabo. Te voy a decir lo Dime. último. Yo, primera vez que hablo de esto así, ya, yo soy un tipo que al final trato de ¿cómo se llama? De ser más bajo perfil en ese sentido. Pero una opinión como esa, te juro que me tenía chato hace mucho rato. Pero ahora, primera vez que lo comento con alguien, así, de verdad que ¿cómo se llama? Que siento que deberíamos sacar esa peste, por así decirlo, de alguna forma, ¿cachai? Porque siento que en vez de estar apoyando, están cada vez hundiendo más el tenis en Chile. Te encuentro toda la razón. No aportan. El, ¿será la cultura chilena? Oiga, ¿será que cuando alguien quiere ser o se esfuerza por tener algún éxito, independiente, si es deportivo o profesional, como que no, como que al chileno, como cuando te da alguien, como que no le gusta, como que no, o te ve. O quiere que seáis número uno, o quiere que seáis número mil. Pero si estamos ahí entre, o sea, si uno, por, vámonos al ranking, por ejemplo, si estáis 30 del mundo, no, puta, no. Sí, pues. Entonces, Sí. eso No, es un o sea, poco, no por... sé, me pasa con Garín, profesional. Sí, pues. Con todos sus pros y sus contras, el compadre es un tenista profesional y está en la élite del tenis, o sea, no podemos desmerecer eso. Entonces, de repente también a mí me molesta y concuerdo totalmente contigo, Meme. Y es que lo que pasa es que hay crítica constructiva y crítica destructiva. Entonces, al final, lo de Garín, ponte tú, claro, obviamente también, pero la pregunta tuya fue más allá del tenis en general. Siento que chaquetero o cosas por el estilo, o gente que opina, si al final, a ver, todos podemos opinar, ¿me entendí? Pero, y gente que puede saber un poco más que otra en el tema de este del tenis. La verdad que ¿cómo se llama? Que claramente en ese sentido ya, chao, al final Garín el que tiene que soportar esa crítica, pero yo más me refería al tema del tenis en general, yo creo que en ese estamos al debe, yo creo que hay que cambiar muchas cositas, y creo que hay mucha gente que puede aportar mucho
Y no lo hace por lo mismo. Yo me he juntado con hartos extenistas y hablamos del tema en un asado, conversando, qué sé yo, todo el tema, y hablamos un poco lo mismo. Yo creo que, y no lo hacemos, no lo hacemos por lo que te estoy comentando. Yo creo que mira, y el mejor ejemplo lo tenemos acá al ladito. Un gran amigo mío que venía siempre a Chile, se quedaba en mi casa, qué sé yo, que hoy día está el presidente de la Federación de Argentina, que es Agustín Caleri. Está Agustín Caleri, está Zabaleta, están los. Qué impresionante cómo se juntaron y hoy día Argentina están haciendo, ¿cómo se llama? Hoy día Argentina está haciendo un gran trabajo en el tenis, de verdad. Están preocupados de todo ámbito, de los chicos, de los menores, de todo, ¿sabes? Entonces, al final creo que estamos súper alejados de lo que queremos para pa nuestro tenis, creo yo. Pero hay que cambiar muchas cosas. Bien, pues Meme, ¿qué quiere que le diga? Le quiero agradecer por todo, por sus opiniones, por su sencillez, por brindarnos todos estos conocimientos y todo esto de una, digámoslo como yo siempre digo, de un ferretero, pues, partner. No es. Usted está dentro del tenis, lo estuvo como profesional, ahora también como empresario del deporte. Así que ojalá me gustaría a mí verlo también metido por ahí, por la federación, algo por ahí para ayudar el tenis. Creo que es un gran elemento para este deporte, y siempre, siempre con buena disposición y se ve la pasión con lo que hace todo esto, Meme. Así que nada, agradecerte de acá. Palabra al cierre, partner, y con esto nos vamos. Usted y después yo cierro solito. Me parece. No, antes de cualquier cosa quería enviar un mensaje recién de Rodrigo Hernández, un gran amigo de ADN. Dice que le pague los 20 de un chiquito. Me sigue molestando por eso. Nunca me ganó. Quiero dejarlo aclarado acá. Rodrigo, por favor, para de soñar. Ya, pero bueno, eso quería decirlo. Y también a Juan Ignacio Cerda aquí, también mandarle un gran abrazo a mi compadre. Nada, encantado, de verdad que me sentí muy cómodo contigo. Qué rico hablar de tenis, de lo que más nos gusta, dar también hablar un poco de también lo que estoy haciendo hoy día. Estamos a muy poquito de salir con hartas cositas súper entretenidas, sobre todo para el deporte en general. Antes era pensado más para el tenis, pero hoy día nos abrimos harto al deporte. Así que no, Cristian, muchas gracias, compadre, muchas gracias por la invitación, fue un gusto conversar contigo. Cualquier cosa, partner, estoy aceptando invitaciones a todos los proyectos que usted tenga. ¿Sí? Me parece. Cualquier cosa, Ahí usted lo me voy llama nomás comentando. y llamado a emergencia y por ahí estamos por allá por Santiago. Ya pues. Ningún problema, amigo. Un Así abrazo que muy eso, grande. meme. Muchas Saludos a gracias todos los que por estar están ahí acá. escuchando. Gracias por estar en el late, Nabo. Cuídese mucho. Que esté muy bien y nada, nos vemos en algún futuro por ahí. Igual. Por supuesto. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, bebé. Chao, chao. Y esa fue la conversación, chiquillos, que tuvimos con Hermes Gamonal. Extraordinarias, Diego. Te vamos a hacer llegar las cuerdas allá a tu domicilio. Y nada, chiquillos, muchas gracias por estar. Quería tomarme estos últimos minutos, quería dedicarle esto a mi padre que está mirándome por ahí por el hospital. Nada, mi rey, vamos a salir adelante de esto y no se preocupe, ¿ah? Mi fan number one se fue hospitalizado, güey, así que. Nos vemos, viejito, y nada, nos vemos. Gracias, chiquillos. Nos vemos. Hasta luego.